Suddenly the night has grown colder. The God of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Strategies like this, as someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. First commitments, tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra. Alexandra leaving with her Lord. Even though she sleeps upon your Saturn, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Stoop to strategies like this, as someone long prepared for the occasion, in full command of every plan you wrecked. Not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. And you who were bewildered by the meaning, whose code was broken, crucifix uncrossed, say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost.
goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Thank you.
Oh, crown of light, oh, darkened one. Never thought we'd meet. You kiss my lips, ah, then you're gone, and I'm back on Boogie Street. A empezar, por favor. Oye, una cosa. ¿Tenéis micrófono independiente? Sí, prefiero. Porque me gusta mucho usar el micrófono y poder moverme. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la tarde. Bueno, en primer lugar, quiero trasladar un saludo del consejero, un saludo directo del consejero a las jornadas que se están desarrollando de una forma tan intensa y tan concurrida. La verdad es que es engorroso para mí presentar, para cualquiera creo, presentar a alguien cuando se conoce más a quién vas a presentar que al presentador, ¿no? Así que es una situación un poquito engorrosa, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito las veces. Para mí es un placer y una satisfacción, y es sobre todo un honor tener la oportunidad de introducir a una autoridad sanitaria internacional y además a una conciudadana en estas jornadas, ¿no? María Neira, María Purificación Neira González, que es de La Felguera, es actualmente la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente y de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Este departamento tiene por función el fomentar un medio ambiente más saludable e intensificar la prevención
e influir en las políticas de todos los sectores para solucionar las causas remotas de las amenazas medioambientales de la salud. María estudió en la Universidad de Oviedo y realizó estudios de especialización de endocrino en Francia. Ejerció la medicina en Médicos Sin Fronteras en Centroamérica y más tarde se trasladó con la ONU a Mozambique y a Ruanda. Ingresó en la OMS como directora del Departamento de Prevención y Erradicación de Enfermedades Infecciosas y después de una excedencia en el año 2002, en los que estuvo al frente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, de la ESAN, que ahora ya cambió de nombre, volvió a la OMS como directora de Salud Pública y Medio Ambiente, uno de los departamentos más relevantes de la Organización Mundial de la Salud. Y pocos años después regresó a Ginebra para continuar su trabajo como directora ya del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente. María está en posesión de la certificación en Nutrición Humana y Ciencias de la Alimentación por el Conservatoire National d'Arts Métiers, del Máster en Salud Pública por la Universidad Pierre-Marie Curie de París, así como de la Diplomatura Internacional en Prevención de Emergencias y Gestión de Crisis por la Universidad de Ginebra. En el año 2006 fue condecorada por el gobierno francés con la Orden del Mérito Nacional. En el 2009 acompañó a la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, para recoger el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En julio del 2006, el diario La Nueva España de Oviedo la designó Asturiana del Mes. El 4 de diciembre del 2009 recibió el título de Hija Predilecta de Langreo, que le había sido concedido el 24 de septiembre del 2009, y el 27 de febrero del 2011 la Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid. El 24 de abril del 2008 tomó posesión como académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias y en su discurso de ingreso versó sobre nuevas estrategias globales en salud pública. María está casada con un italiano llamado Salvatore, que trabaja en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y tiene un hijo. Bueno, ella trabaja en un departamento en el que se señala que se calcula que la carga mundial de morbilidad derivado de las situaciones medioambientales puede suponer el 24% y la mortalidad un 23% del total. Y trabaja sobre este tema en evaluación de riesgos, contaminación atmosférica del aire, de interiores, de productos químicos, del agua insalubre, de saneamiento, radiaciones ionizantes, otro tipo de radiaciones, en formulación de normas y orientaciones basadas en datos sobre los principales peligros ambientales para la salud y también en la elaboración y orientaciones y creación de instrumentos e iniciativas para facilitar la formulación y aplicación de políticas de salud en sectores prioritarios. Bueno, además yo también quería señalar de María que es una autoridad comprometida con Asturias. En el año 2011 promovió y gestionó la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Cáncer que puso Avilés en el calendario de la Organización Mundial de la Salud. Yo quiero decir aquí que, y le quiero decir a ella, que tratamos de seguir desde entonces las recomendaciones de la conferencia. Por lo que se refiere a la jornada de hoy, me interesa resaltar la pertinencia de su presencia entre nosotros en este foro de seguridad del paciente. En primer lugar, porque los hospitales, los centros sanitarios, son instituciones clave en la política de reducción de los efectos adversos sobre la salud del ambiente a través de las prácticas médicas y de las propias condiciones ambientales en las que se ejerce la actividad sanitaria. Y podríamos, ella supongo que nos va a hablar mucho y extenso de esto, pero la bioseguridad, que es un reto en el que estamos embarcados, por ejemplo, o aquello que es la adecuación de los hospitales al cambio climático. Y quiero recordar aquí que mi primer contacto con la Dirección General de Salud Pública, la primera exposición que tuve la oportunidad de hacer, tomó base en uno de los documentos de María,
que es aquel documento que se llama Hospitales Saludables, Planeta Saludable. Un documento que señala 7 elementos de interés en los que un hospital puede contribuir a la sostenibilidad ambiental producida por y a combatir el cambio climático, ¿no? Entre ellos, una alimentación local, ecológica, entornos de movilidad, eficiencia energética, el agua, la gestión del agua, etc. En segundo lugar, también porque los profesionales de los centros hospitalarios y de los centros sanitarios son elementos clave en su función educadora y transmisora de valores en salud, ¿no? Y ahí tenemos el azote de la obesidad y el efecto que tenemos que atender todos sobre los comportamientos de alimentación, de ejercicio, etc. Y en tercer lugar, porque hospitales y más hospitales como este tienen una función de impulsar la investigación en determinantes ambientales. Y yo creo que aquí tenemos un ejemplo con el desarrollo que tiene el propio área de investigación y el Instituto Nacional de Silicosis, que tiene un trabajo muy específico como referencia nacional. Y dicho esto, por lo tanto, y considerando todas estas cuestiones, bienvenida a tu casa. Gracias por tu presencia, María, y esperamos tus palabras con todo interés. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación un poco larga, sobre mi currículum me refiero. Hay una parte de mi currículum que no está ahí, que la considero siempre muy importante. Soy asturiana y efectivamente me gusta ejercer de asturiana, así que hoy estoy particularmente contenta de estar aquí en este baño de asturianía tan importante. Y segunda cosa que no está en mi currículum, pero que considero que es muy importante, que es que soy, creo, una buena madre y una buena hija. Y hoy es el Día del Padre, ¿verdad? Así que os felicito a todos, pero permitirme que yo felicite muy especialmente a alguien muy importante que estáis sentado y que es mi padre. Bueno, y a ver ahora qué hago, porque ahora ya me emocioné, a ver ahora cómo voy a hablar. Bueno, estoy encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por los que me convencisteis a venir. Estoy feliz, como digo, de estar en este hospital nuevo, de estar entre tantos colegas de la profesión médica, de la profesión sanitaria, que tanto me fascina y por la que todavía mi pasión late de esta forma tan importante. Estoy feliz también de ver entre el público algunos de mis colegas y de mi generación de medicina. A lo mejor no os puedo decir quién son porque entonces empezáis a calcular fechas y edades y no me interesa. Pero sí que os quiero decir que si yo aprobé medicina en la Facultad de Medicina de Oviedo fue gracias a ese señor que está ahí sentado, Celso, que tenía los mejores apuntes de medicina de la facultad y que gracias a él yo podía aprobar. Gracias, Celso. Nunca te lo agradeceré bastante. Bueno, bromas aparte y muchísimas gracias por efectivamente por dejarme estar aquí. Me gustaría entonces hacer una presentación. Y de luego, si os parece, abrimos un turno de intervenciones o de preguntas o de intercambio, que a lo mejor es mucho más divertido que esta parte en la que me toca a mí presentar y hablar. Voy a centrar esta presentación o esta conferencia en 5 ideas que me gustaría sobre todo compartir con vosotros, entendiendo que esto puede ser una plataforma de intercambio y de propuestas que puedan salir de aquí. Son 5 ideas, una de ellas, la primera de ellas, es volver al concepto de prevención primaria. Creo que de alguna manera el tema de SESPAS, de este que habéis tenido, se ha centrado mucho en la seguridad del paciente. Conocéis las iniciativas globales que está llevando adelante la Organización Mundial de la Salud. Conocéis perfectamente, sé que durante los últimos 2 días ha habido presentaciones muy interesantes, técnicamente muy elevadas, con lo cual no voy a insistir más en ese tema. Hay poco que se puede decir que seguramente no haya sido tratado aquí. Sí que quiero insistir en esa cultura
cultura de la seguridad dentro de los centros hospitalarios, dentro de los centros de salud, y de cómo esa cultura tiene que expandirse al bienestar del paciente, pero también a recuperar otra vez lo que llamábamos la prevención primaria. ¿Sabéis qué ocurre? Muchas veces, cuando hablamos de prevención, en realidad se está hablando de prevención secundaria. Obviamente queremos hacer una detección precoz de cáncer de mama, una detección precoz de cáncer de colon, pero sería también muy importante volver a las fuentes de la prevención primaria, que era evitar las causas de aquel cáncer de mama y de aquel cáncer de pulmón y de aquel cáncer de colon. ¿Qué está pasando con la prevención primaria? ¿Qué está pasando con esa cultura de ir a las causas y que de alguna manera ese médico, ese profesional sanitario que ha tenido tanta influencia en eso, se nos ha encasillado en otro tema y se nos ha de alguna manera evitado que podamos hablar de prevención primaria? Según las cifras recogidas por muchas estadísticas, sabéis que nos dedicamos mucho a hacer estadísticas y datos globales, los países ricos, los países de la OCDE, que son los países más desarrollados, más industrializados y que más gastan, que más tienen inversiones en gasto sanitario, de esos 7.3 trillones de dólares, que yo no sé ni lo que significa un trillón de dólares, pero debe ser mucho dinero, el 97% de esos fondos que la OCDE dedica a gasto sanitario, a inversión en salud, en realidad el 97% va a gasto terapéutico. Solo una estimación de entre un 3% y en el mejor de los casos un 5% de esas inversiones van destinadas a prevención. Obviamente eso no puede ser sostenible. No, los médicos, la profesión sanitaria, no podemos dedicarnos exclusivamente a curar y a aceptar el final del problema, es decir, renunciar al papel de influenciar en cuáles fueron las causas de esta enfermedad. Creo que es importante que empecemos a cambiar esa cultura y a propiciarla nosotros, a liderarla nosotros, de volver a pensar en la prevención primaria, no en la secundaria también, pero en la prevención primaria. Porque ese gasto sanitario va al 97% al tratamiento, cuando en realidad un aumento en la proporción de ese gasto sanitario dedicado a prevención primaria podría tener unos beneficios enormes y ayudarnos a compensar esa dificultad de sostener ese gasto sanitario en la mayor parte de los países y sobre todo en países como el nuestro, que tiene un acceso universal y gratuito a la sanidad y que todos queremos que siga siendo así y que siga siendo a más. Obviamente los hospitales son esa plataforma donde este tipo de diálogo, donde este tipo de propuesta de invertir más en las causas que generan salud que en el tratamiento de la enfermedad, cuando ya se produjo, requiere un cambio de mentalidad importante. Requiere primero que el médico, el personal sanitario, decida que quiere jugar ese papel de influenciar todas las políticas que van a tener un impacto en la salud de las personas, que son casi todas. En realidad, esos documentos que producimos en la OMS, que se llama Health in All Policies, salud en todas las políticas, no significa otra cosa que la salud no es solo una cuestión del ministro de Sanidad. La salud es una cuestión del ministro de Energía, es una cuestión del ministro de Vivienda, es una cuestión del ministro de Transporte, es una cuestión del ministro de Economía y es una cuestión de los ministros en general, de casi todos, porque todas las políticas, todas las decisiones que se tomen en los distintos sectores van a tener una influencia positiva o negativa en la salud de las personas. Así que mi primera idea para compartir y espero además que se pueda cambiar ese indicador, ese porcentaje que dice que hay un 3 a un 5% de inversión, que en 10 años hayamos entendido que hay que subir esa proporción y llegar por lo menos a un 10%. Sabemos
que fue mencionado ya en la introducción, que el 25% de la carga global de morbimortalidad tiene que ver con factores ambientales que se pueden modificar. O sea, no estamos hablando de cuestiones hipotéticas, no estamos hablando de grandes ideales en nuestros modos de vida, sino causas modificables a través de las cuales